Seguimos en Aguante en la Radio, nos están separando 12 minutitos de las 6 de la tarde y bueno, te comentábamos al inicio lo que significó el ruidazo anoche a las 20 en distintos puntos de nuestro país, ciudades, etcétera, en las provincias, como siempre sucede el epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, pero también recordemos que para hoy está todo lo que tiene que ver con la concentración de las velas, marcha de las velas, pónganle el nombre que quiera, lo concreto es que se está convocando una jornada nacional también con esto de mostrar la situación que se está con los tarifazos que ha generado el gobierno nacional. Y me parece importante entonces compartir con ustedes lo que ha generado la diputada Sonia del Arco en la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis del Frente Unidad Justicialista con respecto al repudio del adelantamiento del aumento del gas. Recién te lo comentaba, pero ahora vamos a hablar directamente con la autora de este proyecto para que nos comente un poquito a la audiencia lo que significa el mismo. Muy buenas tardes, Sonia. Wenze te saluda aquí en Radio del Plata. Buenas tardes, Wenze. Un gusto de estar nuevamente con vos y con tu audiencia. Bueno, contanos un poquito por qué esta iniciativa, lo que significa y la expectativa que la misma genera, por supuesto, en los usuarios. ¿Qué puede pasar si se lleva adelante aquí en San Luis? En realidad, bueno, yo presenté el día martes en la Cámara de Diputados un proyecto de declaración repudiando el adelantamiento del cobro del tarifazo que hay en el gas. Por resolución debería haberse aplicado a partir del 1 de mayo y este aumento exagerado se aplicó a partir del 1 de abril, lo que significó un regalito, un bonus track para para el sector privado de la energía de 120 millones de dólares, traducidos o su equivalencia en pesos, significan algo así como 2.500 pesos de millones de pesos. Sí. Y bueno, haciendo una correlación con necesidades en nuestro país, se correlaciona con los 5.000 millones de pesos que están hoy solicitando y pidiendo y reclamando lo que tiene que ver con ciencia y técnica en nuestro país, que se le ha quitado el año pasado gozado de 5.000 millones de pesos y este año no. Y también equivale a algo así como a 1.600.000 personas que hoy cobran la asignación universal por hijo. Digamos que son números muy importantes que se le ha regalado nuevamente a los amigos del gobierno nacional, a los amigos de Macri. Y perjudicando al pueblo argentino y por supuesto que perjudicando también al pueblo de la provincia de San Luis. Entonces este proyecto lo he querido visibilizar. Además, he anexado también lo que están sufriendo hoy las cooperativas recuperadas, donde no pueden hacer frente tampoco a las facturas de electricidad, porque el año pasado prometieron un subsidio, que en realidad prometieron y dieron en forma parcial, y este año directamente dijeron que no se los van a dar, lo que ha generado una deuda muy importante que hoy las personas que tienen cooperativas o las pequeñas y medianas empresas no pueden hacer frente si no reciben ese subsidio por parte del gobierno nacional, porque han generado una deuda y el tarifazo que ha venido para todos, ¿no? Perjudicando a lo que tiene que ver con la producción nacional, perjudicando al consumo interno, ajustando especialmente a todo lo que tiene que ver lo que es el pueblo, con la educación, a los jubilados, a los pensionados. Leía también hace días atrás que han quedado desempleados 60 personas del área de discapacidad. Han cambiado inclusive la normativa ahora para dar las nuevas pensiones no contributivas de asignaciones de madres de hijos, las pensiones por discapacidad, también no hay una voluntad política de otorgarlas, digamos, con la rapidez que se entregaban antes en el gobierno nacional y popular. Así es que todas estas cosas me motivaron para presentar este proyecto de repudio y que realmente, digamos, la sociedad sepa lo que está ocurriendo, porque no hay bolsillo del pueblo que aguante. No hay bolsillo del pueblo que aguante con estos tarifazos en la luz, en el gas. Y,
y bueno, estamos en esta situación y queremos queremos estar la voz visible de muchos que hoy no se pueden expresar. Hay en este sentido, ¿no? Bueno, sabemos que ayer se intentó en la Cámara de Diputados de la Nación una audiencia justamente para retraer las tarifas, no se logró el quórum, bueno, hubo toda una serie de situaciones allí bastante irritativas, me parece, para el pueblo argentino por la gravedad de lo que está sucediendo. Después tuvo el ruidazo en la tarde-noche. En la Cámara de Senadores también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una presentación de retrotraer el precio de las tarifas. Se está debatiendo en ese marco. En San Luis en particular, si mal no recuerdo, hace un tiempo atrás hubo un recurso de amparo del gobierno provincial para que no se aplicaran las tarifas. Está planteado, además de declarar este repudio que propones en esta declaración, está planteado plantearle al Ejecutivo Provincial que se genere algún tipo de emergencia también para no aplicación, porque además yo creo que si uno va a la justicia, si está planteado que era a partir del 1 de mayo, ¿por qué lo hicieron el 1 de abril y en qué marco quedamos los consumidores, ¿no? Totalmente desarmado y pague y después proteste. Sí, la verdad que sí, es un robo al pueblo argentino. Desde la Cámara de Diputados se ha presentado un pedido de informe que, bueno, que fue salió este miércoles, en donde se hace un pedido de informe, se le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe, digamos, lo que significa este aumento en las tarifas y el impacto que tiene en la provincia de San Luis. Este pedido de informe salió de la Cámara. Sí. Que es, digamos, la acción política que se ha hecho desde el bloque de Unidad Justicialista ante esta situación de gravedad que están todas las familias hoy sufriendo. Ayer podíamos ver que muchas de las familias o personas, hombres y mujeres que acompañaban a este ruidazo a partir de las 20 horas se manifestaron masivamente en la provincia de Buenos Aires y alrededores, y hoy nuevamente se manifiestan, ¿no?, con esta manifestación de las velas encendidas para protestar de alguna forma. Pero muchas de esas familias, podemos observar a través de las cámaras de televisión, que respondan o que pertenecen al sector de la clase media. O sea, este tarifazo está afectando a todo el mundo, a la clase media, y sobre todo a los más humildes, a los más pobres, que si bien algunos han hecho el trámite de la tarifa social a nivel nacional, muchos no se ajustan porque las normativas son demasiado exigentes, ¿no? Sí. Entonces muchos no se ajustan y están padeciendo también este gran tarifazo. Así en, es. Digamos, en todo el país y en nuestro pueblo. Sí, no, aparte es un tema muy candente, se viene el invierno. Justamente hoy en el Consejo Liberante, la concejal de Alianza Serrano presentó un proyecto, porque creo que se va a abordar la semana que viene, de la tarifa social, de la garrafa social concretamente, porque es una barbaridad lo que pasa con la garrafa, que encima está la pirámide exactamente al revés. Todos sabemos que es mucho más económico el gas natural que el gas envasado. Y los que tienen gas envasado, la mayoría, son los sectores con menos recursos. Y la garrafa social no llega por el negociado del intermediario que hay. Entonces se presenta ese pedido, ¿no? Digo, me parece bien que los representantes del pueblo en distintos ámbitos legislativos estén planteando, exigiendo que se cubra esta falencia, porque el negociado que están haciendo con las tarifas, no, digo, además del tema familiar, de los hogares residenciales, está cómo afecta a las pymes, ¿no?, que también ven incrementado a valores exorbitantes los costos de producción. Sí, así es. En realidad hay un solo, un solo lamento por parte de las pymes, lo podemos ver a nivel nacional, donde se expresan, y también en nuestra provincia, por supuesto, donde están siendo afectados, y donde esto afecta directamente al pueblo, con el desempleo, con las suspensiones y demás. Tengo entendido que hay varios proyectos a nivel nacional propuestos, pero bueno, ayer fue un escándalo nacional donde no existió la voluntad política del oficialismo para dar el quórum. Esto simboliza lo que es el gobierno de Cambiemos, ¿no?, encabezado por Macri, presidiendo el gobierno de la nación. Creo muy importante que todas las voces nos unamos, todas las voces que representamos al pueblo,
ya sea de la ciudad, de la provincia y de la nación, para que podamos firmemente movilizarnos y expresarnos. Y aprovecho esta oportunidad para invitar hoy que en Juanacoslay se va a hacer una convocatoria al frente del PAMI de Juanacoslay a partir de 20, 30 horas con las velas para manifestarse por este tarifazo. Este tarifazo tanto en el gas, en la luz y en todos los órdenes. Mirad, el tarifazo lo vemos en los servicios, lo vemos este aumento desmedido que existe en los combustibles a partir de la desregulación de los combustibles. Alguien me escribía, una compañera en Facebook, diciéndome que el aumento exagerado de la bolsa de harina, que tiene un emprendimiento familiar, y la verdad que se le hace dos. No nos olvidemos que a partir de Macri estamos en una economía de libre mercado, donde los que en el caso, por ejemplo, de la harina, son los molineros, los grandes siembras de pu, los grandes hipermercadistas, donde en este gobierno de Cambiemos el Estado dejó de intervenir y de regular. Entonces, es esto lo que hoy padece el pueblo argentino, donde todos los costos se van por las nubes porque no hay controles, no hay intervención del Estado en donde pueden proteger al consumidor y sobre todo al pueblo. Muy bien, Sonia, sabemos que tenés actividades, te agradecemos mucho la participación, estaremos atentos a qué suceda con este proyecto y fundamentalmente, bueno, todos los resortes que puedan ayudar a paliar esta difícil situación que generan los tarifazos del gobierno nacional de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, muchas gracias, Wenza, y siempre dispuesta a comentar el trabajo legislativo, lo que vamos haciendo y presentando, y la verdad que creo que es la manera, nosotros los representantes del pueblo, de estar haciendo visibles estas situaciones en donde asfixian al pueblo económicamente y socialmente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, al contrario. Ahí está la diputada Sonia del Arco, entonces, dándonos los pormenores de este proyecto que se ha presentado de repudio. Concretamente te leo lo que se declara, ¿no? En el artículo primero, declarar repudio ante el adelantamiento del aumento del gas al 1 de abril, cuando correspondía por reglamentación vigente recién a partir del día 1 de mayo de 2018, implicando un perjuicio al pueblo de la Nación Argentina y un beneficio al sector privado de la energía. Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo, diputada provincial Sonia del Arco.